consumo. No. Buenos días, Lalo. Thank you.
es esto. Ahora, no. Para que puedas hablar y aquí no. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este segundo día de conferencias en conmemoración a la Semana del Medio Ambiente. En esta ocasión se presentará el tema Introducción a la Permacultura a cargo del maestro Eduardo Vargas González. Quiero aprovechar el medio para saludar a mis compañeros de la Dirección de Participación y Corresponsabilidad Social,
y agradecer a todos su presencia. Antes de dar inicio, solicito a los participantes desactivar su micrófono. La cámara podrá estar activa, sin embargo, al final sí será necesario que todos activemos la cámara para poder tomar la fotografía oficial, ya se les indicará. El día de hoy estaremos participando en la conferencia Introducción a la Permacultura, que tiene como objetivo presentar la permacultura como herramienta indispensable para adoptar una forma de vida más sencilla que reduzca nuestra huella ecológica ante los efectos del cambio climático y la crisis energética. Para dar inicio con esta actividad, cedo la palabra a la licenciada Claudia Ceballos Ledesma, directora de Participación y Corresponsabilidad Social de la PAOT. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros. La verdad es que el día de hoy estamos con manteles largos. Lalo es un gran amigo de la Procuraduría, siempre nos ha apoyado y el sistema CECITE en general es parte de nuestra familia. Tenemos ahí a los guardias ambientales tan entusiastas, han estado trabajando con nosotros desde el mes de, bueno, ya tienen varios años, pero en esta nueva plataforma que nosotros le llamamos digital por la naturaleza. La verdad es que estamos muy contentos porque han estado con nosotros los jóvenes. Estamos teniendo inclusive algunos días 4 conferencias y han estado los jóvenes acompañando y eso es indudablemente que es el impulso de ustedes, es el acompañamiento y esto la verdad es que les agradecemos mucho y les pedimos que nos sigan apoyando con los jóvenes para que en estos días que tienen que estar en casa, que la verdad no sabemos todavía cuándo podamos regresar de una manera controlada a la calle, bueno, que nos sigan acompañando los muchachos ahí con nosotros en estos talleres. Igualmente, a través de Lalo, les dejamos todas las ligas para los talleres. Esta semana estamos festejando el Día del Medio Ambiente por la Naturaleza. Entonces, el día viernes tenemos unas conferencias también muy importantes. Toda la semana vamos a estar de igual manera. Entonces, la verdad es que muchas gracias a cada uno de ustedes porque ha sido importantísimo todo el acompañamiento. El sistema CECITE es una parte muy importante para nosotros. Lo tomamos con mucha seriedad y responsabilidad a través de los jóvenes que ya tenemos, bueno, varios años trabajando. Y a partir del año pasado estuvimos con unas modalidades diferentes, con campamentos, con huertos, con funciones de títeres, cuentacuentos. Entonces, rodadas inclusive. Entonces, la verdad es que muchas gracias a cada uno de ustedes y siéntanse que la Procuraduría es parte de su casa, es parte del sistema escolar. Entonces, bueno, estaremos aquí para lo que se les ofrezca a sus órdenes. Claudia Ceballos y la Procuradora Karina Padilla les manda a cada uno de ustedes un cordial saludo y desde luego un agradecimiento. Gracias. Bienvenidos. Agradecemos las palabras de la licenciada Ceballos. Y a continuación voy a presentar a nuestro conferencista. Él es el maestro Eduardo Vargas González, es ingeniero agrónomo fitotecnista con diplomado en educación ambiental, agricultura orgánica, cromatografía de suelos, diseño hidrológico y permacultura. Ha colaborado como miembro fundador del Centro Educativo de los Derechos Humanos, Proyecto de Vida y Juventud, Cuerpos de Conservación Guanajuato, Red Voluntariado por los Pueblos de México y Cuerpos de Conservación Sierra de Pénjamo. Actualmente se desempeña como coordinador estatal del Programa de Educación para el Desarrollo Sustentable en los 56 planteles de CECITE, Guanajuato, y es representante legal y director de Cuerpos de Conservación de Sierra de Pénjamo. Con ustedes dejo al maestro Eduardo Vargas González, a quien le cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de introducción a la permacultura. Deseo de todo corazón que se encuentren todos y cada uno de ustedes bien, con sus familias, resguardados en casa, con todas las medidas precautorias que nos han indicado. Sabemos que son tiempos muy difíciles y bueno, con todo y ello, pues debemos de continuar en nuestra cotidianidad. Para mí fue un gran gusto y de verdad agradezco la invitación que me hace la Procuraduría Ambiental para poder compartir este tema, que es un tema muy amplio, es un tema que a mí me ha iniciado en un proceso maravilloso, llevo alrededor de 17 años en él y cada día me sorprendo con más y más información.
Entonces, de verdad, espero que el tema sea de interés para todos y todas ustedes. Es, como les comparto, es un tema amplio. Sin embargo, pues trataremos de abordar algunas generalidades. Y bueno, pues vamos a iniciar. Ya comentaron que actualmente, bueno, yo colaboro para el CECIT de Guanajuato, coordinando el programa de educación para el desarrollo sustentable, el cual lo hacemos con todo gusto y con todo el corazón. Bien, nuestro tema se llama Introducción a la Permacultura. Este tema es un tema muy importante, lo vamos a dividir para esta presentación en dos grandes momentos. Un primer momento de generalidades y el segundo momento, ya entrando propiamente al tema de permacultura, hablaremos sobre la definición, los supuestos, principios éticos, principios de diseño. Entonces, esta es nuestra charla del día de hoy. Yo creo que todos ustedes, bueno, a mí me tocó vivir una infancia en la que mis compañeros, pues hacíamos dibujos. Seguramente ustedes recordarán el propio, hacíamos un dibujo de lo que era nuestra casita o lo como nosotros queríamos que fuera nuestra casita. Una casa en la que le incluíamos normalmente el sol, también podíamos incluir algunos animalitos, flores, no faltaban, y desde luego la familia. Entonces, son dibujos que de niños nosotros nos dedicábamos gran parte del tiempo a hacerlos. Después comenzamos a crecer, empezó a suceder algo, empezamos a interesarnos y conocer más cosas, por supuesto. Nos fuimos dedicando a otras actividades y quizá en algunos casos dejamos de hacer dibujos de nuestra casita. Y bueno, pues al día de hoy nosotros gozamos, creo que somos afortunados en la actualidad, porque tenemos grandes avances en la ciencia y en la tecnología. Son sorprendentes estos avances con los que estamos el día de hoy viviendo en nuestra cotidianidad, en nuestra casa, en el trabajo, en la calle. En todos lados vemos estos avances. Por citar tan solo algunos ejemplos, estaba consultando por ahí unos datos en internet. El año pasado, en el 2019, estaba leyendo que se tomó la primera foto, la primera fotografía de un agujero negro. También estaba por ahí consultando que se reconstruyó el rostro, aquí lo vemos en la parte de abajo, el rostro de los denisovanos, que bueno, fue ahí una especie de humanos que coexistió y que seguramente en este transitar de la historia de la especie Homo sapiens, nos conocimos con ellos, igual que con el Neandertal, también con los denisovanos. Entonces, se reconstruyó el año pasado el rostro y bueno, pues se estima que este es el rostro de uno de ellos en la parte de abajo, inferior derecha, izquierda. De igual manera, comentando estos avances en la ciencia, pues se ha dado también pues ya esperanza para los pacientes con ébola, esta enfermedad también muy lamentable. Se han levantado imágenes del mundo más lejano jamás explorado del sistema solar. Y bueno, también algo muy bueno dentro de la ciencia es que pues, se ha logrado ofrecer un tratamiento para la fibrosis quística. Como ven esto, y le podemos sumar una infinidad de aportaciones de la ciencia pues, a nuestra vida. De igual manera, la tecnología está presente y también nos muestra grandes avances. Estaba también consultando que datos recientes consideran, fíjense nada más, 5,000 millones de celulares en todo el mundo, cuando la población mundial en todo el mundo está de 7.500 millones de personas. Y de esas 7.500, 5.000 millones hay celulares. Quizás algunos no tengan, algunos tengan doble, pero casi estamos ya igualando el número de celulares por el número de habitantes en el planeta. Hay más de 1.350 millones de autos en el planeta circulando. Esto hace que sea 1.5 vehículos por cada 7 habitantes, o sea, son bastantes autos circulando en todo el planeta. Es algo que, bueno, ha traído sus beneficios, el transporte de todas las materias, de los insumos que requerimos para nuestra vida. También se habla de que, bueno, los asistentes virtuales son cada vez más humanos, ¿verdad? Máquinas con sentido común, ciudades más inteligentes,
vehículos autónomos también más seguros. Entonces, sin duda alguna, los avances que tenemos hoy en ciencia y tecnología, pues son de una manera estratosférica, inimaginables hace un tiempo. Yo siempre comparto que mi abuela, que en paz descanse, ella veía la televisión y se maravillaba. Decía, ¿cómo es posible que de una caja yo pueda estar viendo y escuchando? Que a través de un cable. Ella decía, ¿cómo se puede meter una imagen en un cable y yo verla? ¿No? Entonces, y ahora los avances tecnológicos pues van mucho más allá de una televisión. Y bueno, lamentablemente también tenemos retos ambientales. A la par que estamos viviendo, sí, con avances científicos y avances tecnológicos, paralelamente también estamos viviendo muchos retos ambientales, sociales, individuales. Algunos estudiosos mencionan que vivimos una crisis multidimensional, algunos le llaman policrisis, crisis de civilización, ¿verdad? Que podríamos englobarlas en tres grandes dimensiones. El área ambiental, en donde sabemos que hay una gran generación de residuos, emisiones a la atmósfera. La cuestión del agua también es un problema fuerte y en nuestro estado lo vivimos también día con día. La pérdida de la biodiversidad. Entonces, son temas, en la cuestión ambiental tenemos grandes retos. En aspectos sociales, pues sabemos también, vivimos y sentimos todos los días una inseguridad. Hay hambre, hay pobreza en el mundo. ¿Y qué estamos viviendo el día de hoy actualmente en todo el planeta? Pues una contingencia por COVID-19 que nos ha mantenido aislados pues todo este tiempo y que seguramente cambiará pues nuestras vidas de manera significativa. Entonces, desde el punto de vista social también tenemos grandes retos. En la dimensión individual también pues tenemos muchos retos, el de conocernos, conocer nuestras limitaciones, conocer nuestras potencialidades, el poder amarnos a nosotros mismos, el conocernos en todo, como lo decíamos hace un rato. Yo les digo a los jóvenes con los que luego comparto, a veces no sabemos ni siquiera lo que estamos sintiendo, decimos, siento como un mariposeo en el estómago, pero ¿qué significa ese mariposeo? ¿No? Entonces, en la dimensión individual tenemos también grandes retos. Y yo creo que eso es interesante y muy válido que los tengamos. Sin embargo, bueno, pues tenemos dos grandes retos actualmente. Uno es el cambio climático. Sabemos pues que el clima de por sí cambia, viene cambiando a lo largo desde que el planeta existe. Sin embargo, estos cambios están siendo cada vez más acelerados y bueno, pues ahora hay algunas posturas que dicen que este cambio climático pues es de origen antropogénico. Esto ha sido debatido si es o no de origen antropogénico, pero lo que sí es cierto y que tenemos la certeza es que se está generando un cambio climático de manera acelerada. Eso sí, no lo podemos discutir. En cuanto a la crisis energética, pues ahorita nosotros nos hemos beneficiado porque pues gracias a los combustibles fósiles, el petróleo concretamente, pues nos ha facilitado de hace más de 150 años la vida. De hecho, si nosotros miramos hacia alrededor, la misma energía, miramos la puerta, la mesa, la misma computadora, lo que traigo puesto, mis zapatos, incluso lo que comí el día de hoy y el medicamento que posiblemente también tomé el día de hoy, tiene que ver con el petróleo. Prácticamente el petróleo está inmerso en nuestra vida y vino a modificar. Por eso es muy importante tocar el tema de la energía y concretamente en los combustibles fósiles, como lo es el petróleo. Entonces es un tema importante la cuestión de la crisis energética. Bien, ante estos dos grandes retos y ante los retos ambientales que ya mencionamos de manera global, los retos en la dimensión social, los retos en la dimensión individual, pues surge por ahí, de verdad, una herramienta conocida como la permacultura. La permacultura, yo les puedo hablar un poco desde mi propia experiencia. Cada uno de nosotros genera su propia experiencia. Y bueno, quiero compartir a partir de la propia. La permacultura, yo inicié, no sé, alrededor del año 2003 a conocer este concepto. Y de ahí, bueno, ha sido el estar involucrándome en procesos que tienen que ver con el aprendizaje y la práctica, por supuesto, de la permacultura, que ha, pues, me ha sido muy útil en mi plano familiar, en el personal,
y con todo gusto pues queremos nosotros compartir desde nuestra propia experiencia las cuestiones de permacultura. Bien, pues podemos encontrar varias definiciones, como si es una filosofía, un estilo de vida, ¿verdad? Aquí en este caso nosotros estamos compartiendo que es como un sistema de diseño basado en éticas, ¿verdad? O en principios de ética y en principios de diseño también, que pueden ser usados para diseñar y mejorar los esfuerzos hechos por individuos, familias y comunidades hacia un futuro sustentable. Finalmente, es una herramienta que nos va a permitir diseñar una familia, una casa, un rancho, un pueblo, ¿por qué no? Incluso un municipio, un estado, un país, basado en los principios éticos y en los principios de diseño de la permacultura. Bien, pues la permacultura parte de cinco supuestos. Tenemos cinco supuestos dentro de la permacultura. El primero es que los seres humanos somos parte de la naturaleza. En este sentido, en una ocasión estuve en el diplomado de educación ambiental y recuerdo, ya fue hace tiempo también de este diplomado, nos pidieron que dibujáramos la naturaleza y el ser humano. Y que nos dibujáramos ahí, en el mismo dibujo pusiéramos el dibujo del humano. Se me hizo muy curioso porque más del 90% de los que asistimos dibujamos, hicimos un dibujo de un bosque y dibujamos al humano. Y la mayoría lo pusimos en una orilla. Lo dibujamos en la parte superior derecha, izquierda o inferior, pero no lo pusimos integrado al bosque. Entonces, eso nos vino a demostrar cómo nosotros nos sentimos. Digo, a partir de esa experiencia, pude de alguna manera concluir que nos sentimos fuera de la naturaleza. Nos pidieron que estableciéramos las relaciones que hay y nos fue muy sencillo establecer las relaciones del árbol con el ave, del ave con algún insecto, con el águila, con el halcón, con un zorro, ¿verdad? Pero cuando pensamos en el humano, entonces ahí fue donde se nos hizo un poquito más complicado. Entonces, el primer supuesto de la permacultura es que los seres humanos somos parte de la naturaleza. El siguiente supuesto es que los combustibles fósiles hicieron posible el mundo como lo conocemos hoy. Definitivamente, así lo considero, incluso lo decíamos hace un momento, toda nuestra vida, ¿verdad? O nuestra vida está impregnada de artículos, de alimentos, de medicamentos, que tienen que ver con el uso de los combustibles fósiles, concretamente del petróleo. Si ustedes hacen un análisis, observen a su alrededor y ustedes piensen en dónde no está involucrado el petróleo. Seguramente se sorprenderán porque les va a ser muy difícil en poder encontrar algo que no tenga que ver, ¿verdad?, en general con los restos fósiles, con los combustibles fósiles y concretamente con el petróleo, ¿verdad? Se dice que, por ahí estaba leyendo, de recién que se empezó a utilizar el petróleo, había una eficiencia energética, fíjense, una eficiencia de energética del petróleo de 18 a 1. Esto quiere decir que por cada caloría que se invertía en la exploración, en la extracción, en el proceso, en la distribución, todo lo que tiene que ver para que nosotros podamos disponer del petróleo, por cada caloría que se destinaba para todo este proceso, nosotros obteníamos 18. O sea, era una ganancia extraordinaria y eso hizo posible pues todo de lo que hoy gozamos. Pero la calidad del petróleo ha venido disminuyendo, la misma cantidad del mismo ha venido disminuyendo. Se habla del pico del petróleo, que por ahí también había leído un informe que en México lo alcanzamos en el 2003, nuestra producción máxima se logró en el 2003 y bueno, ya no vamos a poder producir más que ese entonces. Y en el mundo también, muchos países ya alcanzaron su pico, a nivel mundial también ya lo alcanzamos, y pues cada vez dispondremos menor cantidad del mismo. Entonces, es importante entonces que reflexionemos en ese sentido. Otro de los supuestos es que vivimos una crisis ambiental y de efectos tan grandes que no podemos predecir. Es muy difícil, sí, desde luego hay modelos que nos van orientando hacia los efectos que tendrán esta crisis ambiental, pero a ciencia cierta no podemos tener con certeza cuáles serán estos efectos de esta crisis ambiental que estamos viviendo.
Otro de los supuestos, el cuarto, es que la biodiversidad está amenazada, está y estará amenazada por nuestra forma de vivir. Todo lo que nosotros obtenemos, digo, ya lo mencionamos del petróleo, pero también todo viene de la naturaleza, de nuestros recursos, de los recursos naturales, como le llamamos, o de elementos naturales, por no llamarles recursos naturales, solamente con un fin utilitario. Pero de la naturaleza obtenemos prácticamente todo. Entonces, la biodiversidad, que son la diversidad de ecosistemas, de animales, de plantas, pero también de los genes, ¿no? De los microorganismos. También eso es la biodiversidad y esta pues está amenazada por nuestra forma de vivir, que pues, nos ha llevado a esto. Y bueno, el último supuesto es que al ir descendiendo la extracción de los combustibles fósiles, tendrá que haber un retorno a la naturaleza y un modo de vida pues menos consumista. Esto, así se tiene desde la permacultura este supuesto, dado pues nuestra dependencia tan grande que tenemos con relación al petróleo. Muy bien, pues esta imagen que estoy actualmente proyectando, digamos, pues es de aquí de donde se deriva todo lo que tiene que ver con la permacultura. Si nosotros nos vamos al centro, vamos a ver aquí tres grandes círculos. Uno que, bueno, estos tres grandes círculos son los principios éticos de la permacultura. Entonces, cuidar la tierra sería el primero, cuidar a la gente o de la gente y repartir con equidad, ¿sí? Como aquí te he mencionado, cuidar del futuro y repartición justa. Cuidar la tierra, pues eso significa, la tierra no se refiere solamente al suelo, se refiere al planeta Tierra con todo lo que hay ahí. El aire se refiere al suelo mismo, se refiere al agua, a todos los componentes que están en la tierra. Nosotros muchas veces salimos al campo, nos llenamos nuestras manos de suelo, de tierra, y decimos, hijo, ya me ensucié las manos, ¿no? Entonces creo que tenemos que regresar, darle el valor a lo que es el suelo que sustenta pues, prácticamente la vida, la biosfera está contenida ahí. Entonces es importante que nosotros, cualquier actividad que nosotros hagamos, debemos siempre pensar, ¿esta actividad que estoy realizando está cuidando la tierra? Si la respuesta es sí, creo que vamos por buen camino dentro de la permacultura. Si la respuesta es no, habría entonces que replantear. Lo que sí considero yo, y es una apreciación muy personal, es que casi cualquier actividad que nosotros hagamos como personas para satisfacer nuestras necesidades, vamos a generar un impacto a la tierra, a la naturaleza. Pero la intención, bueno, será que esos impactos los vayamos reduciendo. Y una herramienta justamente es la permacultura. Entonces, cuidar la tierra significa pues cuidar el suelo que pisamos y que es de donde obtenemos los alimentos, el pan y todo lo que llevamos a la mesa. Cuidar a la gente es bueno ser solidarios, cuidarnos unos a otros, apoyarnos. Yo siempre he pensado que si nosotros vivimos de una manera solidaria, podemos desde luego que llevar una vida mucho más sencilla, mucho más fácil. Entonces, cuidar a la gente. Las actividades que hacemos actualmente, de alguna manera, cuidan a las personas, sí y no, es algo que nosotros, ¿verdad?, en nuestra propia intimidad, pues debemos de responder. Si la respuesta es sí, qué bien. Si la respuesta es no, bueno, pues en cada uno de nosotros estará tomar medidas o tomar decisiones en ese sentido, que nos lleven a cuidar a la gente. Y la otra, bueno, pues repartir con equidad. La tierra nos da para todos, decía Gandhi en algo que pues la tierra nos da para comer a todos. Es suficiente lo que tiene para que nos dé. Lo que no va a ser suficiente, para lo que no va a ser nunca suficiente la tierra, así lo decía Gandhi, es para la avaricia humana. Nunca va a ser suficiente. No lo sé si sea verdad o no, pero él así lo expresó. Entonces, la tierra nos da, y no solamente para nosotros, nos da también para los demás seres que coexisten. Y esto me refiero a los chapulines, me refiero a las mismas cucarachas, a las moscas, ¿verdad? Me refiero a los insectos. También ellos merecen pues una parte de lo que la tierra nos ofrece. Los microorganismos, las aves, los grandes depredadores, también debemos de permitir que ellos obtengan la parte que les corresponde. Entonces, estos son los tres principios de la permacultura. Cuidar la tierra, tres principios éticos. Cuidar la tierra, cuidar a la gente y repartir con equidad. Son los tres primeros. Entonces, así partimos de la permacultura con estos tres primeros
principios éticos y, bueno, pues podemos encontrar también 12 principios de diseño que ya utilizamos propiamente para diseñar, pues como les decía, una casa, podría ser nuestro hogar, podría ser un rancho, podría ser un espacio público, un edificio, etcétera, no sé. Entonces, son los 12 que nosotros utilizamos, los 12 principios. Quiero aquí compartirles que no es una metodología la permacultura. Ya nosotros aplicaremos una metodología, utilizaremos una forma de diseñar. Pero lo que tenemos que tener muy presente es que independientemente de la metodología que utilicemos, estos son los principios de diseño que debemos de considerar. Desde luego, primero los éticos y después. Entonces, el primer diseño, el primer principio para el diseño es observa e interactúa. Nosotros debemos estar atentos, debemos estar viendo, observando la naturaleza. Podemos ver en un espacio, ¿qué nos ofrece ese espacio? ¿Verdad? ¿Qué podemos nosotros obtener de él? Pero desde el potencial mismo de ese lugar. También otro principio es que lo que nosotros estemos implementando, debemos buscar capturar y almacenar energía. Nosotros tenemos aquí en Guanajuato, somos privilegiados porque somos uno de los estados con mayor insolación. El sol es un gran recurso. ¿Qué tanto lo estamos aprovechando? Entonces, nosotros debemos buscar cómo a partir de algunas tecnologías cosechar toda esa energía que nos está proporcionando el sol a través de, bueno, podríamos tener paneles para la producción de energía eléctrica, deshidratar, generar algún deshidratador solar para obtener por ahí carne, obtener verduras, fruta deshidratada. Siempre es, y además hay técnicas muy sencillas para deshidratarla. Y siempre he comentado, podríamos comprar fruta de la estación, que está muy barata, podemos comprar en grandes cantidades, la deshidratamos y la podemos almacenar y luego consumirla ya a lo largo del año. Entonces, y todo esto pues gracias a ese almacén que es a esa gran energía que proviene del sol y que la podemos nosotros almacenar. El suelo mismo es un almacén, las hojas secas es un almacén. Muchas personas con las que he compartido, les comento una hoja, les muestro una hoja seca y les digo, ¿esta hoja seca qué es? Algunos me responden, pues es basura, porque yo he escuchado que las señoras dicen, de este árbol cae mucha basura ya seca, entonces es muy basuriento este árbol. Entonces para algunos es basura, un residuo. Para otros me dicen, no, para mí es un recurso porque puede ser composteable. Entonces es un insumo o un recurso para compostar. Excelente. Y bueno, y otro podría ser, es un almacén. También es un almacén, esa hoja seca, un almacén de energía y de luz. Así lo hemos compartido, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en esa hoja le puedo acercar un cerillo y entonces al momento que se esté quemando va a emitir luz y va a emitir calor. Entonces podríamos verlo así, digamos, de esa manera sencilla, pues como que está liberando el calor y la luz que estaba contenida en esa hoja. Entonces, debemos de capturar y almacenar energía en lo que estemos elaborando. Desde luego, no podemos trabajar con el estómago vacío, por lo que, de parte de lo que hagamos, vamos al tercer principio, que es obtener un rendimiento. Entonces, nosotros debemos sí estar buscando obtener rendimiento. Sí es importante, por ejemplo, tener nuestro jardín con flores vistosas, muy bonitas, el pasto es hermoso, pero muchas veces no tenemos los recursos y se utiliza gran cantidad de ellos, de energía para mantener un pasto bien podado, para mantener las plantas, las florecitas su máximo. Tenemos que invertir mucha energía, pero también mucha agua. Entonces, podríamos reducir quizá, eso depende de cada uno de nosotros, podemos reducir el pasto, podemos reducir las flores y podemos integrar en nuestros diseños algunas especies más bien que nos estén proporcionando alimento, o que proporcionen algún tipo de uso herbolario, medicinal, ¿verdad? Entonces, o para alimento de los mismos animales, o que esté fijando nitrógeno. Entonces, debemos nosotros siempre pensar que lo que estamos colocando nos ofrezca también un rendimiento. No solo, aquí no se refiere a obtener un rendimiento, solamente a una cuestión económica. Aplica la autorregulación y acepta retroalimentación. Entonces, normalmente nosotros, bueno, debemos saber que hay limitaciones
y limitantes en el área donde vamos a desarrollar algo. Entonces hay que aceptar pues, que tenemos que estarnos regulando. Y al mismo tiempo, bueno, pues debemos estar sensibles a los cambios que se puedan ir dando. Nosotros podemos pensar que un elemento va a funcionar y al final nos damos cuenta de que es necesario cambiar. Bien, debemos usar también los servicios y recursos renovables para controlar plagas. Podemos utilizar, pues, había una parcela que me tocó visitar y, bueno, pues, liberaban más bien insectos. Podríamos colocar algunos comederos de aves que son, que a su vez van, o bebederos para que lleguen a tomar agua, pero al mismo tiempo encuentran, pues, los insectos y empiezan a alimentarse de ellos. O sea, los mismos animales, ¿verdad?, que están viviendo cerca de nosotros o que viven a la par, pues pueden estarnos favoreciendo a través de sus servicios, pueden ellos estar aprovechando lo que ahí hay. Entonces, lo que para nosotros sería algo, un problema, para ellos es un alimento, etcétera. No generar desperdicios. Aquí buscamos siempre que lo que nosotros estamos generando siempre tenga una utilidad. Desde el mismo, pues puede ser los residuos inorgánicos, bueno, pues canalizarlos a reciclaje, valorizarlos y canalizarlos. Y los orgánicos, bueno, todos sabemos que podemos elaborar compost, incluso, ¿verdad? Incluso con la humanasa, con nuestros residuos orgánicos, los residuos orgánicos humanos también se pueden compostar y se pueden aplicar en algunos árboles. Entonces hay que generar también, no hay que generar desperdicios. Y bien, pues la naturaleza tiene patrones y bueno, también es importante que nosotros a partir de la observación aprendamos de esos patrones de la naturaleza y podamos implementarlos en lo que estemos diseñando. Debemos hacer un sistema integrado, más que estar separando, debemos buscar las conexiones y integrar un sistema. Las soluciones pequeñas y lentas también son sencillas. Quiero compartirles, nosotros iniciamos una construcción hace ya 13 años, y hasta el día de hoy, bueno, hace un año y medio, un poquito más, que ya pudimos irnos a vivir allá y aplicamos justamente este principio, ¿no?, de las soluciones pequeñas, lentas. Nosotros buscamos siempre la inmediatez, buscamos que todo se resuelva de una manera tan rápida. Entonces, sí, buscar las soluciones pequeñas y lentas. Entonces, incluso de manera práctica, uno podría ser, bueno, sí, es verdad, si yo planto una lechuga, en poco tiempo ya voy a tener un alimento. Si yo planto un nogal, no será así, me pasarán años para que yo obtenga ese alimento. Entonces, hay que buscar también esas pequeñas y lentas soluciones. Y bueno, valorar la diversidad, ya lo comentamos, siempre es muy bueno y recomendable. Se dice que en la naturaleza hay convivencia más que competencia, entonces es importante la diversidad. La diversidad de especies, la diversidad de especies animales, de diversidad de especies animales, vegetales, es importante siempre que nosotros usemos, pero que valoramos también esa diversidad. Y bueno, todos los sistemas, nosotros tenemos una sucesión de un sistema colindante con otro. A ese margen entre un sistema y otro se le llama borde. Entonces los bordes son los límites de nuestro sistema. Y en esos bordes sucede algo bien interesante porque también son muy productivos. Entonces no pensar que el límite es improductivo. Claro que no. Los bordes son los lugares donde tiene una gran cantidad de recursos y hay que aprovecharlos también. Y bueno, pues usar y responder creativamente al cambio. Entonces siempre es importante que si nosotros se nos presenta un problema, pues más bien verlo como una solución, ver que nos puede ser útil. Recuerdo que íbamos a las comunidades serranas de Pénjamo, allá en la Sierra de Pénjamo, y nos decían las personas, tenemos un problema de chapulines. Entonces, con el biólogo Israel Guadián, que colabora también en la organización, decíamos, oye, pero él tiene ya experiencia en el procesamiento del chapulín. Y entonces con algunas personas, pues esto ya lo dejaron de ver como una plaga y lo vieron como un recurso. Y bueno, con todo y pues el desagrado inicial de comer chapulines, pero pues empezó la gente a consumir el chapulín y ver que bueno, pues se reduce la producción de maíz. Y por otro lado, pues se incrementa el consumo de chapulín, que tiene que ver con el consumo de proteína tan necesario, ¿no? También en estas comunidades. Como ven, pues estos son los principios, desde luego que hay mucho, muy extenso con relación a los mismos,
Esto es solamente una introducción a la permacultura. Continuando, bueno, pues todo lo que nosotros hacemos dentro de la permacultura va a impactar en 7 aspectos de nuestra vida: en el manejo de la tierra y la naturaleza, en los espacios construidos, en herramientas y tecnologías, en la educación y la cultura, salud y bienestar, en la economía y, por supuesto, en la posesión de la tierra y el gobierno comunitario. Entonces, ese es el pétalo de la permacultura, es hacia donde impacta estos principios éticos y principios de diseño, como los vemos aquí al principio, que son los que comentamos en la diapositiva anterior. Bien, y bueno, pues se acuerdan que les decía que de niños, al menos con los que yo conviví, con los niños que cuando yo fui niño y que conviví, bueno, recuerdo que hacíamos una gran cantidad de dibujos, nos gustaba dibujar nuestra casita, y ya lo comentamos al principio, la coloreábamos y le poníamos siempre normalmente el sol, las nubes, las montañas, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes están recordando la casita que ustedes dibujaron. ¿Cómo se vino transformando a lo largo del tiempo esa casita? ¿Cuántos de ustedes, siendo niños tan inocentes y que ahí afloran nuestros verdaderos sentimientos y nuestras emociones, que no están así tan quizá manipuladas, que las expresamos y las plasmamos en un dibujo como es una casita, pues cuántos, ¿verdad?, de nosotros hemos podido concretar y construir esa casita que dibujamos, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta interesante que cada uno, en la medida que guste, puede responder, ¿verdad?, en su intimidad. ¿Cuánto hemos concretado de lo que nosotros pensamos cuando fuimos niños? Y bien, pues aquí me ayudaron a hacer un dibujo de lo que fue mi casa. En esta casa, a través de la permacultura, nosotros pudimos integrar lo que es propiamente la casa. Esto es lo que, en el lugar en el que actualmente vivo, tiene unos sistemas para la cosecha de agua de lluvia. Son 3 cisternas. Entonces, aquí está, esta es la casa. Tiene un laboratorio para plantas medicinales. Tiene 2 sistemitas de tratamiento de agua gris. Un sanitario seco externo y uno interno. No producimos, no estamos produciendo aguas negras o aguas marrón, solamente producimos agua, solo producimos agua gris, la cual, bueno, le damos un tratamiento. La casa fue construida con pacas de paja, y la cubierta fue, la cubierta de las pacas, o el revoque o el aplanado, es con barro, y encima pues un estuco. Los cimientos fueron de tierra con piedras del mismo sitio. Y bueno, tenemos ahí un deshidratador solar, una estufa solar, un horno solar también, algunos otros modelitos de estufas que son a base de leña. Estamos haciendo la cosecha de agua de lluvia. Bueno, etcétera. Aquí se ven diversos elementos, árboles, estamos formando un pequeño bosque comestible, un estanque para peces, que se nutre por el tratamiento de las aguas grises. Son muchos elementos, como aquí en el centro vemos la producción intensiva también de hortalizas. En general, bueno, son varios. Con la permacultura, mi dibujo inicial de la casita que habíamos pensado de niños, pues se fue nutriendo gracias a la permacultura, se fue nutriéndole muchos elementos, pero no solamente agregándole los elementos, sino también pues me ha permitido integrarlos y poder ver la relación que hay en cada uno de ellos. Y no solamente los que están dentro de la construcción, sino los que están también por fuera. ¿Cómo interactúa la lluvia, verdad? ¿Cómo interactúa el sol? ¿Qué otras entradas hay como herramientas, alimentos y otros insumos que requerimos para vivir? El viento, ¿verdad? ¿Por dónde entra principalmente el viento? Entonces, nos ha permitido, gracias a esta herramienta de permacultura, avanzar en el diseño, ver cómo todo está relacionado y de alguna manera, pues, ir formando ese sistema para que como tal, bueno, comience a funcionar y poco a poco, pues, vaya autorregulándose. Entonces, a partir de la permacultura, nosotros podemos finalmente, pues, diseñar un sistema que como sistema consta de muchos elementos relacionados todos entre sí. Y bueno, ¿para qué? Pues para satisfacer nuestras necesidades cotidianas,
¿sí? Ya lo dijimos, estamos enfrentando una crisis ambiental, una crisis social, una crisis en lo individual. Con la permacultura nosotros buscamos reducir en esas áreas el impacto que estamos generando. Y en lo personal, bueno, pues a mí me ha ayudado, además de reducir el impacto ambiental y mejorar la economía, además de eso, pues un mayor conocimiento y cercanía con la naturaleza. Hoy les puedo decir con gusto que nosotros estamos creando un refugio para fauna silvestre, que es muy chiquito, se oye así como muy ostentoso, que me estoy viendo presumido, pero no, es algo pequeño, es algo chiquito, pero hemos visto, ya llegó ahí un pato, ya tiene ahí sus patitos, lo escuchamos, no se dejan ver, pero es algo maravilloso estar escuchando que se están acercando. Hemos visto también, nosotros queremos hacer un refugio para lo que son las luciérnagas, y ya hemos visto cómo se están acercando las luciérnagas al lugar. Entonces nosotros vemos pues que cómo nos estamos convirtiendo en administradores de los recursos, como es el agua, como es la energía. Hay que cerrarle porque se nos va a acabar el agua que tenemos contenida, no tenemos que consumir mucha energía porque se nos baja la pila, etc. Entonces, de alguna manera buscamos pues una vida más sencilla, y creo que esto pues nos está llevando a través de todo este proceso a experimentar mayor felicidad cada día. Entonces, lo que yo creo es que más que los recursos económicos, porque todo el mundo pensamos que a partir de ello podemos hacer maravillas, y es cierto, a partir de ellos podemos hacer maravillas, pero más que eso, desde mi postura personal, creo que la información y la imaginación, primero, antes que lo económico, puede marcar la diferencia. Entonces, con esta charla, pues el objetivo fue precisamente introducirnos en la permacultura. Yo sé que hay muchas dudas. En una ocasión un amigo lo invité a dar yo di un taller, pero fueron siete fines de semana de ese taller de permacultura. Ya terminó el taller, nos vimos, no sé, como un año después, y le pregunté cómo estaba, me dijo, bien, le dije, fíjate que de permacultura, pues ya poco a poco me he ido involucrando, porque la verdad, no te entendí en el taller que nos diste de siete semanas. Yo espero que no sea el caso con esta pequeña introducción de unos 40 minutitos que llevamos platicando, que sea, bueno, el punto de partida para los que es nuevo en este tema, pues que se vayan informando. Hay mucha información actualmente de que podemos disponer pues para conocer cuáles son las definiciones, en qué consisten ya de manera más precisa y más profunda los supuestos, qué nos dicen los principios éticos, los principios de diseño, ¿verdad? ¿Qué nos dice la flor de la permacultura? Esos son elementos, son herramientas que nos sirven para diseñar. Ya nosotros utilizamos alguna otra herramienta de diseño, bueno, o una metodología de diseño, pero siempre pensando en esos principios éticos y en esos principios de diseño. Entonces, espero que con esta charla pues me haya podido dar a entender de lo que es la permacultura y cómo puede ser una herramienta precisamente, cómo puede ser una herramienta la permacultura para reducir nuestra huella ecológica y con ello, bueno, pues poder satisfacer nuestras necesidades. Y como dije al final, pues estar feliz con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros compañeros. Pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su participación. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes. Y estamos a sus órdenes. Si hay alguna duda, algún comentario, pues bienvenido. Muchas gracias, maestro. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Lo pueden hacer a través del chat o pueden activar su micrófono para hacer la pregunta directa al maestro Lalo. Yo tengo una pregunta al maestro Lalo. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Santiago, ¿qué tal? Ya vi por ahí tu croquis de tu casa, donde vives actualmente. Me entra la duda de qué dimensión es tu terreno para todo lo que nos mostraste. ¿Qué metros cuadrados? Así es. Sí, gracias, Santiago. Mira, fíjate que esa siempre es una inquietud que hacen las personas, porque incluso yo me hice esa pregunta de que si para aplicar los principios de permacultura requerimos
un terreno grande. Yo de las primeras capacitaciones que recibí en permacultura fue en un terreno de 200 hectáreas. Entonces dije, no, pues ¿cuándo? Después ya conforme fui sacándome más, pues ya después conocí espacios de permacultura donde son de 5 por 10 metros. El terreno actualmente donde yo construí mide 48 de un lado por 65 de otro. Entonces, para el medio rural es un terreno chico. Para el medio urbano, pues creo que sí sería así. Como, ay, qué terreno. Algunos me dicen, ay, tienes un terrenote. Y eso me lo dicen algunos amigos de la ciudad. Cuando he estado en comunidades serranas, dicen, no, está muy chiquito, pero pues, se pueden hacer cosas. Así es, Santiago. Te felicito porque estás demostrando realmente que estás aprovechando al 100% todos los recursos. Luz, agua, que son elementos vitales y que tú ya encontraste una manera de cómo hacer uso de ellos, cómo aprovecharlos. Muchas gracias, Lalo, y felicidades. No, al contrario, muchas gracias. Y pues igual estamos ahí abiertos para alguna visita o algo, Santiago, cuando guste, sabes que eres bienvenido. Muchísimas gracias. Les recordamos a todos los participantes que a través del chat se les está mandando una liga para que realicen su registro. ¿Nos pueden apoyar, por favor, dando clic al hipervínculo de la liga para poder registrarse? En el chat también había comentado María Patricia que tenía una duda. ¿Puede activar el micrófono, por favor, para hacer externa esta duda, por favor? Sí, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, eres Mayra, ¿verdad? Sí, hola Lalo. Hola Mayra. Sí, adelante, por favor. Mi pregunta es, igual, primero muchas gracias por compartir el trabajo, pues es admirable. Y yo cuando decidí mudarme para acá tenía en realidad una idea de un proyecto muy parecido. Yo en ese momento no conocía qué es la permacultura en sí, solo tenía la noción o ahora sí que el sueño, ¿no?, de hacer algo así. Entonces ahorita, por ejemplo, que yo estoy pensando en tener algún lugar para hacerlo, ¿por dónde empezaría alguien que a lo mejor nosotros ya tenemos un poco de noción de esta parte, pero con qué se le recomendaría empezar a alguien que no tiene ni idea o que no sabemos bien, ¿no?, cuál sería como que los principios y todo esto? ¿Cuál sería la recomendación en un lugar, digamos, un terreno completamente vacío? ¿Cuál sería la primera opción? ¿Por dónde empezar? Sí, mira, yo creo que hay muchas formas de poder empezar. Hay información muy vasta relativa al tema de permacultura. Como vimos los principios, dice observa. Yo creo que yo empezaría, vamos a pensar que no conozco nada de permacultura y ya tengo un terreno o quiero el terreno. Entonces yo empezaría por observar. Si ya tengo el terreno, observaría lo que hay en él y lo que no hay, a preguntarme, ¿verdad? Ese terreno, bueno, pues con esas características que él tiene, pues ¿qué me ofrece? ¿Qué puedo realmente sin alterar? ¿Qué es lo que puede ofrecerme? Y preguntar con la gente local, empezar a observar qué árboles son los que crecen, qué animales hay allá, preguntar, ver también las personas, si hay gente que por ahí siembra, ver qué es lo que está sembrando, cómo se le da, cuánto llueve. Entonces es empezar a hacerme de información que te digo es muy vasta, en libros, en internet, más la información que te puede proporcionar la gente. Entonces yo creo que el conocimiento del sitio es el primer punto que hay que yo desde mi personal punto de vista atendería, conocer el sitio a partir de lo que observo e interpreto, a partir de lo que la gente me está compartiendo y a partir de lo que estoy leyendo. Y si a esto estoy en posibilidades de asistir a algún curso que también se ofrece, pues desde luego, si soy parte de la escuela, si soy un estudiante, escucho que también hay estudiantes de guardias ambientales, pues me acerco con los maestros a preguntar
y yo creo que pues hay toda la disposición de parte también de los maestros para estar asesorando en aspectos de biología, en aspectos de producción y otras áreas pues que se requieren. Entonces, es un proceso, Mayra, es un proceso que una vez que inicias, como les comento, yo lo inicié hace ya 17 años y a la fecha, pues yo no me siento realmente permacultor, creo que voy avanzando en ese proceso y yo creo que debemos iniciar informándonos, conociendo, y eso ya nos va a ir derivando pues el camino mismo a seguir. Maestro, gracias. A través del chat, Ana Vera pregunta si se podrá replicar la conferencia en cada plantel. Y Enrique Reyes pregunta cómo obtener más información para poder iniciar con este proceso. Así es. Bien, mira, con respecto a que si podemos replicarla, por supuesto que podemos replicarla. Con todo gusto podemos agendar y me daría muchísimo gusto que pudiéramos hacerlo. Entonces no habría ningún problema. Si son del colegio, pues conocen mi correo electrónico. Si no, pues se los paso. Es eduardo.vargas@cecitec.edu.mx. De manera también de voluntariado podemos ir a otras escuelas, podemos ir con otras personas. Y poder compartir todo esto con todo gusto lo podemos hacer, ¿verdad? Así es. Y con relación a la segunda pregunta de dónde hay información, yo les comento que ahorita en internet ustedes pueden ingresar a permacultura y van a encontrar una gran cantidad de información al respecto. También hay algunos sitios, si ustedes visitan, les voy a dar, yo he conocido tres lugares para mí, he conocido muchos, pero puedo mencionarles tres que para mí son maravillosos. Uno son las Cañadas en Veracruz, busquen ustedes Bosque de Niebla, Cooperativa Las Cañadas, Cooperativa Las Cañadas, y es un espacio donde ofrecen también cursos, donde ofrecen, pueden descargar algunos libros de ahí, de estos temas de permacultura. Hay otra que se llama Proyecto San Isidro, que está en Tlaxcala, también muy interesante, para mí es de lo mejor a nivel país en bioconstrucción, ahí con Patricia Caballero, donde pueden ustedes acceder. Ese se llama, es Proyecto San Isidro, está en Tlaxco, Tlaxcala. Y otro que está en Erongarícuaro, Michoacán, que se llama Tierra Amor. Ustedes busquen ahí, métanse a internet, pónganle Tierra Amor, y también ahí pueden ustedes descargar algunos libros, algunos manuales. Y ahí es un sinfín de información. Hay una página española que se llama Ecología Activa. Ustedes ahí pueden ingresar a más de 100 libros de permacultura. Así es. Y con eso, pues ya de ahí es como para que de ahí parta todo lo demás. Gracias, maestro. Maribel Rodríguez había levantado la mano, no sé si aún esté la duda. Sí, así es. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola. Por ahí a mí me interesa mucho esta parte de introducirme también a la permacultura, pero desafortunadamente estamos dentro de la ciudad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le hacemos para introducirnos y también formar parte y dar nuestro granito de arena para poder ayudar al planeta? Sí. Y fíjate que, como lo comentamos en un principio, los principios de permacultura éticos y de diseño aplican prácticamente para cualquier espacio. Incluso hay permacultura urbana, pues, que se ha comentado. Entonces, se pueden hacer una gran cantidad de actividades que tienen que ver con permacultura, desde luego en un metro cuadrado, en un espacio cerrado, prácticamente donde nosotros estemos, podemos aplicarlos en nuestros principios. Por ejemplo, en una casa de medio urbano, pues podemos implementar desde pequeños estanques, las azoteas verdes, y de azoteas verdes hay muchísimo, de techos verdes, hay muchísima información y una gran cantidad de cosas que podemos hacer. Incluso producir, podemos hacer un techo productivo. La azotea de nuestra casa puede ser un techo productivo, desde hortalizas, flores, arbustos, frutos, ¿verdad? Las trepadoras, podemos transformar. El jardín de enfrente de nuestra casa lo podemos también transformar. Podemos también utilizar algunas ecotecnologías dentro, al interior de nuestra casa para ahorrar agua. Un simple reductor que le coloquemos a las llaves o a la regadera, ya con eso estamos reduciendo de manera significativa nuestro consumo de agua. Entonces,
no hay tantas limitantes si es un medio urbano o es un medio rural. Y también hay información en estas páginas que les compartí. Ustedes, si ingresan, de entre los libros que van a poder consultar, seguramente verán varios que tienen que ver con permacultura urbana y compañera. Muchísimas gracias. Les comentamos que esta presentación estará en las redes sociales de la Procuraduría Ambiental, así como en nuestra página de YouTube, que es paut.guanajuato. Si hay alguna otra duda, les pedimos no lo hagan saber mediante el chat, si no, estaríamos dando fin a esta conferencia. Creo que Héctor. ¿Quiere hablar? Héctor. Sí, Lalo. Sí, adelante con tu duda, por favor. Primero, buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los participantes. Te felicito, muy buena charla, muy buena ponencia. Tú conoces perfectamente la Sierra de Pénjamo. Ahorita traemos una idea, un proyecto en lo que es el derecho de vía, el camino de acceso a tierras negras. Entonces, te quiero preguntar para aportar nuestro granito de arena a lo que es la permacultura, el cuidado de las personas, el cuidado del medio ambiente. ¿Crees tú que sea conveniente plantar pino de la especie Greggy en lo que es el derecho de vía? Ahorita tenemos prácticamente 10 por plantar. Mira, Héctor, hay un listado que la ESMAOT tiene respecto a las especies que pueden ser establecidas ahí en la sierra. Por supuesto que son especies locales. El pino sí. Que crece ahí en la sierra, en la parte alta, es un pino que se llama Pinus lumhotzi. Es el pino que se ha establecido ahí en la sierra, es de manera pues natural. Entonces el pino Greggy no es de ahí. Yo te recomendaría, voy a ver incluso si yo tengo por ahí entre mis documentos, ese listado para compartírtelo y puedas tú poder establecer las especies recomendables en los diferentes espacios de la sierra. Sí, ya es una correcto, muchísimas gracias. Sí, es una recomendación que está haciendo la ESMAOT y pues dado que es un área natural protegida y bueno, pues ya hay por ahí algunos lineamientos que nos debemos de respetar. Correcto, Lolo, muchísimas gracias. Ándale, de nada. Sí, ya lo anoté. Muchísimas gracias, saludos. Que estés muy bien. Maestro, Ceci Freire pregunta si en las escuelas se puede tener un biodigestor. Un biodigestor. Sí, claro, se puede construir, establecer un biodigestor que sea nutrido, pues, por los residuos orgánicos humanos. Y bueno, pues ya de ahí se obtienen los beneficios, el tratamiento del agua, se pueden obtener los efluentes líquidos, efluentes sólidos y el gas propiamente. Entonces, sí es posible, habría que ver ahí toda la parte con el área de planeación para ver las implicaciones y las necesidades para poder tener un biodigestor en los planteles educativos. Hay otra pregunta de María Guadalupe López. Dice, respecto a lo que mencionó de los reductores de agua y la aportación de uno puede hacer en zona urbana, ¿cuáles serían algunos ejemplos? ¿Ejemplos de aportaciones en el medio urbano? Sí, bueno. Como decíamos, bueno, se pueden colocar reductores, se puede hacer el tratamiento de las aguas grises también, se puede desviar las aguas grises. Nosotros, bueno, podemos hacer una división. Primeramente, podemos irnos hacia la parte energética, la parte del consumo de nuestra energía. Entonces, en materia de energía eléctrica podemos utilizar, o sea, podemos implementar una serie de medidas para reducir nuestro consumo. Desde cambiar los LED, por ejemplo, yo cuando tengo año y medio, un poquito más viviendo en esta casa que les platiqué, pero de ahí para atrás siempre ha sido en el medio urbano, pero ya nosotros teníamos LED, entonces los LED que teníamos y que tenemos son de un watt,
Entonces, realmente es un consumo muy, muy bajo de energía eléctrica. Entonces, nosotros podemos, sin costos grandes, porque a mí me dieron cada LED en 5 pesos, me costó 5 pesos poder tener esos LED. Entonces, más o menos es el costo de un foco como venía siendo antes. Entonces, podemos cambiar ese sistema de iluminación a través de los LED, por un lado. Por otro, comenzar también, pues, a nosotros a tener el hábito de apagar el encendedor cuando ya no estamos utilizando ese espacio. Podemos también utilizar la energía eléctrica, podemos construir un pequeño deshidratador y colocarlo en el jardín o en la parte superior de la casa para nosotros deshidratar, como le decíamos, fruta y verduras. No se necesita un gran espacio. En un espacio pequeño en la azotea puede ser, o en el jardín donde llegue sol se puede hacer. Podríamos también construir una estufa solar, un hornito solar, y ya con eso estamos reduciendo el consumo de gas, ¿no? Hay una estufa que se llama estufa bruja, que no consume ni leña ni nada, y es algo muy sencillo también. Ustedes pueden buscar en internet estufa bruja y se van a dar cuenta de lo maravilloso que nosotros podemos cocer. Yo en casa con mi esposa hemos cocido garbanzo, lenteja, haba, frijol con esta estufa bruja, y utilizamos el gas al principio nada más para que comience a hervir. Una vez que comience a hervir, lo metemos a nuestra estufa bruja y ahí lo dejamos, y ya sin uso más de gas, ni de leña, ni de nada, los frijoles y todo lo demás también se cocen. Y ahí la reducción en cuanto a la energía eléctrica o al gas LP o el tipo de energía que ustedes utilicen, pues se ve reducida significativamente. Nosotros hemos logrado ahorros del 75% en gas gracias a la estufa bruja, ¿no? La estufa solar también se puede, ustedes pueden ver algunos modelos, incluso pueden construir. En el colegio hicimos por ahí algunos diseños de hornos solares para prehornear pan, para cocer verdura, y esto está en ustedes reduciendo la cantidad de gas y de otro tipo de energéticos que tienen que ver para la cocción de algunos vegetales o de algunas frutas. Entonces, el uso de tecnologías pues sencillas, baratas, podemos hacer un horno solar a partir de cajas de cartón con las envolturas de algunas de las frituras que están metalizadas, con las bolsas de plástico transparente, con unicel o con bolitas de papel periódico. Podemos hacer una estufa, incluso pueden ustedes verlo en internet, también es algo muy sencillo de hacer. Se llama horno solar modelo flor, y entonces construyen ustedes un hornito y de esa manera están reduciendo el consumo de gas. Todo esto le pega a nuestra economía, como lo decíamos, ¿no? Entonces, se pueden hacer una gran cantidad de ecotecnologías a partir de esto. Esto es por citarles algunas con relación a, eso fue con relación a energía, con relación a agua podemos utilizar otras tantas como esta parte de los reductores, como reducir nuestro consumo, pues buscando siempre aprovechar solamente la que queremos utilizar, el agua del agua gris o del lavabo, de la regadera o del fregadero para regar plantas, y ya no estamos consumiendo del otro agua potable. Entonces, creo que por eso decía, los límites pues están en la imaginación, y esto no requieren grandes cantidades. Hace tiempo yo recuerdo que una dependencia obtuvo un primer lugar, una dependencia de gobierno aquí en el estado obtuvo el primer lugar por reducir su consumo energético. Y algo muy interesante, cuando pasaron al frente y explicaron su experiencia, me sorprendió, dijeron, porque fíjense, nos dijeron ellos, todos pensaríamos que se requiere una gran inversión para reducir nuestro consumo, pero nosotros pudimos lograr una reducción significativa de nuestro consumo energético solamente con los hábitos. Con los puros hábitos, la sensibilización en el personal, la participación del mismo personal, nos llevó a tener estos impresionantes resultados, con muy poquita inversión. Entonces, la imaginación y nuestros hábitos en el medio urbano también pueden llevarnos a muchos beneficios y a reducir nuestra huella ecológica. ¿Hay alguna pregunta más? Mientras comentan, preguntan sobre dónde se puede volver a ver la transmisión. Les compartimos que mediante Facebook
Nuestra fanpage es @paot.guanajuato y en YouTube es paot.gto. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. A continuación queremos hacer entrega del reconocimiento al maestro Eduardo Vargas González por su presentación e introducción a la permacultura durante esta semana del medio ambiente. Y los invitamos en que toda la semana nos estén siguiendo en nuestras redes sociales, pues tendremos un calendario alusivo a la educación ambiental. Aquí está el reconocimiento. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. La verdad es que siempre es muy interesante escucharte y sobre todo que nos motivas para seguir trabajando, porque realmente, bueno, esto marca la diferencia. Tiene que haber un antes y un después de esta situación que estamos viviendo a través de esta pandemia. Y bien lo dices tú, los principios básicos éticos son pero primordiales: cuidar la tierra, cuidar a la gente y repartir con equidad. Entonces, la verdad es que muchas gracias, esperemos ponerlo en práctica. Y sobre todo decirles a todos los maestros del CECITE, a los guardias ambientales, que ustedes son una parte fundamental dentro de la Procuraduría. Ahorita que tenemos a un número de maestros del CECITE, la verdad es que el acompañamiento que nos han dado ustedes con el programa de guardias, los planteles que aún no hemos trabajado con ustedes, bueno, estamos en la mejor disposición. El programa de guardias ambientales son jóvenes estudiantes que a través de ellos llegamos la verdad es que a cambiar un poquito esta mentalidad de que cero basura, como bien lo decía el maestro, o sea, no es una situación económica, es una situación nada más como de ingenio y de tener como la voluntad y la fuerza y sobre todo la decisión de querer cambiar a este mundo, porque al final del día, pues, aquí vivimos todos, ¿no? Ahora sí que nuestra casa común es el planeta Tierra. Y bueno, también quisiera aprovechar este espacio para presentarles, los que no lo conocen y los que sí, bueno, pues aquí están con nosotros, siempre acompañándonos, son los que al final del día van a sus planteles, que son nuestros promotores. Es Gina, Misa, Enrique, Ulises, César, Raúl, Juan Manuel y Juan Carlos, que ellos están aquí en esta conferencia, son una parte muy importante de la Procuraduría en el programa de guardias ambientales. Entonces, bueno, pues realmente no nos queda más que agradecerte, Lalo, que eres también un amigo de la Procuraduría, ya eres con los programas que escuchaba también un poquito que una dependencia de gobierno se sacó un premio por haber ahorrado en el recibo de la luz. Bueno, tenemos el programa nosotros de buenas prácticas, que también, bueno, ahí se nos quedó en suspenso la entrega de la certificación del año pasado, que lo teníamos programado para el 30 de marzo. Bueno, esperemos que ahora que retomemos podamos llevar a cabo esta entrega. Sin embargo, bueno, esto no nos detiene. Tenemos que estar trabajando en el de este año para poder entregarles también el certificado. Y sobre todo, al final del día, bueno, el certificado es muy importante. Estamos demostrando que tenemos el programa de buenas prácticas, pero al final del día es el beneficio a la comunidad, es el beneficio a nuestra casa común, a nuestro medio ambiente. Y de parte de nosotros, siéntanse completamente acompañados. Realmente mi nombre es Claudia Ceballos y estoy para servirles cuando se necesite. Ahí estaremos en sus planteles. La verdad es que sí me siento con ustedes muy en confianza, porque a través de ustedes al inicio les comentaba, bueno, lo comento porque algunos no estaban, hemos hecho en algunos planteles los mercados del trueque, las ferias, cuentacuentos, los títeres, rodadas, campamentos. La verdad es que hemos hecho muchas actividades que, bueno, estamos deseosos de regresar a hacer estas actividades. Y mientras tanto, de verdad, este esfuerzo que estamos haciendo de traer conferencias hasta sus casas, hasta ahora sí que ahora que nos piden que estemos en casa, que así debe de ser. Entonces, estamos tratando de llevarles unas conferencias y quisiera compartirles las conferencias que nos quedan el resto de la semana para que las tengan de conocimiento. La verdad es que sí son muy importantes. Denme un segundito. Aquí estoy. Ok. Comparto.
Creo que ya se los compartí, si ¿sí les están viendo? ¿O todavía no? Sí, ya se ven. Ok. Estas son las actividades que la Procuraduría Ambiental ha preparado en ocasión de la Semana del Medio Ambiente. Nosotros hemos estado con plataformas digitales a partir de marzo, que nos pidieron el confinamiento. Pero bueno, ahorita esta semana es importante, es representativa porque es la Semana del Medio Ambiente. Entonces, bueno, aquí está. Con mucho gusto les hacemos, si nos dejan su correo electrónico, con mucho gusto les podemos, en el registro, podemos mandar las ligas para que cuando tengan oportunidad de acompañarnos a algunas pláticas, pues más que bienvenidos. Tenemos el día de hoy, todavía a las 3 de la tarde, nuestra compañera Gina, México Megadiverso. El día de mañana es una doctora que es la coordinadora del doctorado del Colegio de México. Ella nos va a dar la plática de la relación sociedad-naturaleza. También tenemos, la semana pasada iniciamos una plática de plagas y enfermedades forestales en Guanajuato y ahora continuamos con el tema. El día jueves, la conferencia Una mirada a las ANP de México y conferencia Emprendimiento Ambiental. El día viernes, hemos trabajado, es importante este tema porque la parte de residuos electrónicos es terrible. Digo, bien lo decía Lalo, traemos los teléfonos celulares. La verdad es que ¿cuántos no hemos tenido más de un teléfono celular? Entonces, ¿qué pasa con el otro que estamos dejando? Estamos generando una basura electrónica muy fuerte. Entonces, trabajamos con una compañía de Querétaro que vamos a algunas ciudades a hacer la recolección de electrónicos. Yo sé que hay muchas empresas que dicen, no, es que yo me llevo sus electrónicos y hago maravillas y no les cobro nada. Pero realmente, si no están con las, ahora sigue con la norma y que no están con todos los permisos, de verdad está demostrado que lo único que hacen estas empresas es que van al plantel o a la ciudad, recogen el tráiler lleno de electrónicos, van, hacen el, digo, recogen, le quitan la parte que puede tener algún valor y el resto lo dejan ahí en el relleno sanitario cuando nos va bien y la mayoría lo dejan ahí aventados en algún baldío. Que la verdad es que dicen, bueno, aquí no se nota y dejan, pero de verdad, montañas de electrónicos. Entonces, estamos trabajando con una compañía de Querétaro que sabemos que es muy responsable en este tema. Él nos va a dar una conferencia a las 10 de la mañana el día viernes. Después, a las 12 del día, importancia de la biodiversidad de las áreas naturales protegidas por una doctora Marcela Araiza. Y a las 3 de la tarde, conferencia interacciones de la vegetación con el agua. Entonces, como ven, bueno, realmente sí tenemos un calendario muy amplio de temas y aún, bueno, terminamos esta semana, los guardias ambientales han sido una parte fundamental de estas conferencias, han estado realmente, digo, siéntanse orgullosos realmente como maestros, porque los guardias han estado en nuestras pláticas y son muy activos en ellas, entonces la verdad es que estamos seguros que están llevándose un buen aprendizaje y ahora para el mes de lo que resta del mes de junio, vamos a seguir también con la plataforma tecnológica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Les pedimos a todos que por favor activen su cámara para tomar la fotografía como evidencia de este evento, por favor. Ya nos están haciendo llegar sus correos. Si gustan más información sobre los temas, estamos pendientes en el correo contacto@paot.gob.mx. Cuando nos indique mi compañero Juan Carlos, de que ya está la fotografía. Por lo pronto pongan su mejor sonrisa. ¿Listo? Nuevamente, agradecerle su participación, su tiempo. Maestro, muchas gracias y felicidades por el tema que nos acaba de brindar.
Les reiteramos el correo contacto@paola.guanajuato.gob.mx, cualquier duda que podamos atenderle. Los promotores también ahí estarán al pendiente para alguna visita en cada plantel de CECITE Guanajuato. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y les recordamos, en punto de las 3, tenemos el tema con la bióloga Anayina Gallegos, México multidiverso. Muchísimas gracias. Estamos al pendiente y seguimos recibiendo los correos electrónicos para registrarlos y mandarles información de todo el calendario de la semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, ingeniero Lalo. Muy buena plática. Gracias a todas y todos. Mucho felicidades, gusto. Lalo. Gracias. Muchas gracias, Lalo. Muy interesante. Gracias. Gracias. Adiós, Lalo. Hasta luego, gracias a todos, a todos. Cuídate, Lalo. Gracias. Saludos, Lalo. Igualmente, un abrazo a todas y todos. Gusto verte, Lucas. Nos vemos, Lalo. Felicidades. ¿Ah? Muchos rostros conocidos. Muchas gracias, Lalo.